Tiene razón Gerardo Fernández Noroña, senador electo y diputado actual. Le dijeron no a la coordinación de la bancada de Morena en el Senado. En ese sentido, envió una carta, la hizo pública desde el INE al ciudadano presidente criticándolo por el presunto incumplimiento de los acuerdos políticos pactados en junio del 2023. Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Lo considero un error. Señaló que él obtuvo el tercer lugar de la encuesta, por lo tanto le correspondería una asignación. En este sentido, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, pero la decisión está tomada. Se la darán a Adán Augusto, quien quedó en cuarto lugar. Incluso el del quinto lugar, que fue el caso de Ricardo Morreal, será el coordinador de la bancada en San Lázaro. La verdad es que Noroña tiene razón y en ese sentido llamó a la militancia de la 4T a cuestionar lo que está pasando. Convocó a erradicar las prácticas que se han combatido durante toda la vida y que hoy están de regreso. Y aunque aseguró que su planteamiento, su crítica, no tiene que ver con cargos y pese al reclamo, no romperá la unidad. El pasado miércoles, López Obrador abordó el tema Noroña. Dice que lo quiere mucho, que lo estima, que es un dirigente de primera. Nada más, dijo el presidente, que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena y Noroña no lo es. Dice que lo propuso el PT, así como a Velasco lo propuso el Partido Verde. Punto. Y agregó el presidente que el acuerdo original tenía que ver con los que participaban en el movimiento de Morena, o sea, no de la 4T. Lo dejaron fuera. Dice el presidente que no pasa nada. La verdad es que Noroña está sentido. Lo engañaron con la verdad. Le vieron la cara, lo chamaquearon. ¿Y qué tal, Noroña, si hubieras ganado la encuesta? No te hubieran cumplido. Creo que sí te la creíste. Fueron injustos contigo. Te engañaron con la verdad. Debo decir que Noroña no es mi amigo, incluso he tenido algunas diferencias en la red X. Lo único que tenemos en común fue una amistad con Raúl Álvarez Garín. Y Noroña, pues en protesta, decidió no aceptar ningún cargo. Quizá se convierta así en un senador, será como un Ejidatario sin parcela. Y aunque ha sido diputado varias veces por el PT, hay que decirlo, no es militante de ese instituto político, lo ha reiterado una y otra vez. Lo fue casi 20 años del PRD. Debo decir que, aunque no es morenista, es más defensor, más morenista o 4T que muchos. A López Obrador lo defiende y se dirige a él como el compañero presidente. Te engañó el compañero presidente Noroña. La verdad es que, qué gachos. Vamos a seguir.